Muy buenas noches, les saluda Marisela Araníbar. Hoy miércoles 5 de agosto del 2015 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixto con una tendencia positiva. Es así que el índice de S&P BVL Perú General sube un 0.29%, cerrando 11.720,57 puntos, mientras que el S&P BVL Perú Select retrocedió un 0.03%, cerrando en 293,89 puntos, y el índice de S&P BVL Lima 25 ascendió un 0.49%, cerrando en 16.957,3 puntos. Finalmente, el índice de S&P BVL IBGC creció un 0.02%, cerrando en 110,56 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 34.146.529 nuevos soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión Buenaventura, con un total de 1.337.340 nuevos soles. En Chile, luego de un bajo crecimiento en mayo, llegando a 0.8%, la actividad económica parecería haber repuntado durante junio, aunque aún debemos esperar un par de meses para determinar si es un cambio de tendencia. En Colombia, durante julio de este año, se publicaron las cifras de la balanza de pagos correspondiente al primer trimestre, mientras que se observó el mayor ritmo de depreciación mensual del peso colombiano desde septiembre del 2008. El déficit en cuenta corriente alcanzó un alto de 7% del PIB del primer trimestre de este año, explicado principalmente por el comportamiento de la balanza comercial. Por su parte, las ventas al por menor repuntaron en mayo después de la caída observada el mes anterior, en medio de una tendencia alcista en la confianza del consumidor. En cuanto a la deuda pública local, consideramos como positiva la iniciativa del gobierno de una nueva reducción de los impuestos a la tasa de inversión en TES por parte de extranjeros. Por último, el peso colombiano se debilitó por tercer mes consecutivo ante las renovadas presiones a la baja en los precios del petróleo. En Perú, el débil resultado de crecimiento en mayo de 1,2% y los indicadores disponibles para junio sugieren que la economía habría crecido alrededor de 2,5% en el segundo trimestre del 2015. Fuerte caída del sector construcción ligado a los resultados negativos de la inversión privada y pública en el primer semestre de 2015 podría revertirse en el segundo semestre en la medida que se inicia la ejecución de importantes proyectos de infraestructura. Sin embargo, el débil desempeño del mercado laboral hace prever que el consumo privado podría mantener una desaceleración en los próximos meses. Para finalizar y cambiando de tema, el seminario de finanzas personales que inicia hoy, las vacantes son limitadas y todavía están a tiempo de poder inscribirse porque son 5 y 7 de agosto. Pueden hacerlo acercándose a las oficinas del Centro de Estudios Bursátiles aquí en el centro de Lima. Toda la información que necesitan la encuentran también en www.bursen.com.pe. Los esperamos. Eso es todo por hoy. Agradecemos a Credicorp Capital, Sociedad de Agente Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No se olviden que si desean tener mayor información, lo encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.pe. También nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Y no se olviden de seguirnos también y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana.